Yo ya estoy con él, él me había denunciado a mí por un supuesto maltrato a menor y por ese motivo que él me quiere sacar a mi nena. Pero es una falsa, que yo jamás le maltraté a mi nena. Que él le mete a ella cosas en la cabeza, le dice, le enseñan para que ella pueda mentir, para que ella pueda decir de que yo le pego, que yo le maltrato. Tuvo muchísimo tiempo para enseñarle y ella le quiere a él y siempre le hizo caso. Siempre le hizo caso, aparte que yo siempre le dije a papá, siempre tenés que hacerle caso y a mamá también. Entonces, ahora, como él me saca mi nena, no me quiere devolver, fue el 25 de diciembre que él le llevó a mi nena, sobre mi consentimiento, o sea, yo le di el permiso para que él le lleve a mi nena, pero él me pidió para llevarle a él en esos médicos yuyo, ¿no es cierto?, para que le hagan vencimiento, para que ella tiene un quiste en su sien, ella ya tiene todo preparado para una cirugía, no hay nomás cama, por eso que ella todavía no entró a cirugía, ¿no es cierto? Y como él me dijo a mí, ¿verdad?, que con vencimiento por ahí podía bajar y no llegar al punto de operarle, ¿no es cierto? Entonces yo accedí, ¿verdad?, con probar, no perdemos nada, dije yo, y le entregué a mi nena. Le entregué a mi nena el 25 con la condición de que él el 26 a la tardecita me tenía que traer. Después pasó el 26, él se fue a hacerme una denuncia. Ahí recién, el 26 recién se va a hacerme la denuncia que él le retira supuestamente el 26 de diciembre a ella porque yo le había pegado a la nena y que yo la había encerrado por 2 horas. Después de ahí pasan los días, él prácticamente no se comunica conmigo, yo me comunico con el hermano nomás y le hablo al hermano siempre y le pregunto por mi nena, cómo están, todo. Ellos jamás me dijeron que este problema estaba pasando, de que él hizo la denuncia, nada. De ahí le digo yo un día domingo, decirle a Sergio, si él no le va a traer, yo me voy a ir a buscarle a mi nena. Y entonces él ahí recién sale y me dice, no vengas, porque así está pasando, te hizo una denuncia y él no te va a recibir y no te va a entregar la criatura, ya me dijo en ese momento. Y yo igual me fui con los de la comisaría de José Leandro Oviedo hasta su casa, prácticamente me maltrató en palabra y no me dejó ni siquiera mirarle a mi nena. Ni le vi ese día. Y hasta hoy recién que le veo a ella. El sábado le mandaron a citar a él en el juzgado de la niñez y tampoco él se presentó, él se tenía que presentar con mi nena y no se presentó. Ahora recién que él viene, ¿verdad? Que él ahora recién que él se presenta porque ya la fiscalía le mandó llamar. Bueno, ¿y tu nena cuántos años tiene? 4 añitos. ¿Y ella afirma que vos le maltrataste o qué ella dice? Y la verdad que todavía no, en ese sentido no sé, ¿verdad? Porque prácticamente todavía yo no pude hablar con mi nena bien, no pude cruzar palabras con ella porque él no me permitía. Le alzó él y le llevó de mí para adentro y no me permitió ni tocarla a ella. Ahora, ¿qué hay de cierto de que supuestamente el hombre incluso habría manoseado a una de tus familiares? No solamente a uno, sino a varias. Tengo una mi hermana que ahora ya es mayor de edad, ya tiene 20 años. Ella también fue manoseada por este hombre. Y también ahora mi hermana que tiene 15 años, 16 está por cumplir. También ella justamente hoy me vengo a enterar. Porque viste que al verle, ella se sorprende, porque nosotros vinimos como, yo le dije a ella que íbamos a venir a ver a la nena, no le dije que él iba a estar, y vos sabés que sale y me dice ella,
Sacame de acá, sacame de acá, me dice. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y ella se echa a llorar, me dice, yo no quiero estar acá, no le puedo ni mirar. Y yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me dice, no, él también a mí y a mi sobrina también le manoseaba, se iba de madrugada a buscar encendedor o hierba en la casa de mamá y ahí él me tocaba, me dice. Y no quiere entender, déjame, le digo, y él no quiere entender, me dice, cállate, no le cuentes a nadie. Porque a vos nadie lo no te va a creer, a mí sí me van a creer porque yo soy funcionario público. ¿Y dónde trabaja? Y él trabaja en CENEPA, en Coronel Bogado. ¿Y qué te dice él? Él está acá enfrente. Y me amenaza nomás. Me amenaza, solamente amenaza nomás recibo de él. Bueno, ¿y qué dijeron estas personas a quien supuestamente manoseaba? ¿No pasó de los manoseos? ¿Las lesionó? ¿Qué pasó? Y la verdad que ya de eso ya todavía no, para mí que solamente fueron manoseos nomás. Uh-huh. Oh, pero ahora también van a formular, digo bien, una denuncia entonces por eso. Sí, también ahora por eso. Pero él ya tiene luego un antecedente de abuso de menor ya hace varios años en San Alberto, que en lo cual él salió libre de culpa. ¿Por qué? Porque él un día así tomado sale y me dice, ¿verdad?, que él había pagado demasiado mucha plata, que pagó mucha plata para que él salga libre, que el cultivo salga negativo. Y que por eso él salió libre de culpa. Después cuando un día, al día siguiente, yo le pregunto, y él me dice no, que era mentira, que él quería ver nomás cómo yo reaccionaba, ¿entendés? Me esquivó la conversación prácticamente. Y tengo entendido de que ese hecho sí ocurrió. Porque un día le pregunto a su hermano y me dice sí, pero ya solucionó todo ya ese problema. Hace poco le pregunto a su hermano y me dice él sí, pero ese solucionó todo ya ese problema. ¿Ustedes hace cuánto tiempo que están juntos y ahora están separados? Sí. Él ya tenía luego conmigo una orden de alejamiento por maltrato. Porque él es muy, él es un tipo, una persona muy, así hablándote, él te va a convencer porque sabe cómo hablar, cómo convencerle a la persona. Pero él hace sus cositas así calladito nomás. Y ya teníamos luego por eso una orden de alejamiento y lamentablemente volví otra vez con él, nos fuimos a un retiro espiritual prácticamente y ahí, viste, la gente empezaron ahí a que nos perdonemos y todo y ahí empezamos de vuelta.